Pamela Díaz volvió a contraatacar a Carola de Moras, fotos, Agencia 1 sin tregua, el nuevo y duro round entre Pamela Díaz y Carola de Moras, autor, C. Z, 19 de junio, 2018, una guerra sin tregua, así es el conflicto entre Pamela Díaz y Carola de Moras. A semanas de las polémicas declaraciones de la fiera, a la sección Glamorama de La Cuarta, donde aseguró que la ex animadora de Viña es la mala copia de Tonka, la polémica sigue más viva que nunca. Hace unos días Pamela sacó la voz, tras su salida de La Mañana por el conflicto, y declaró a Intrusos: jamás fuimos amigas ni para las cámaras. Vea esas declaraciones acá y este martes, el matinal Muy Buenos Días abrió más la herida. Un notero del programa de TVN abordó a ambas a la salida de CHV. Pamela volvió a reafirmar sus dichos, pero fue más allá y volvió a contraatacar. Carola no se quedó callada y lanzó fuertes dardos en respuesta a la fiera. Mire el rudo diálogo, Carola de Moras, es parte de la decisión de los ejecutivos, porque ellos lo decidieron, tiene que acatar y nosotros queremos construir un equipo. Y para construir equipo, tenemos que estar todos alineados en una línea. Pamela Díaz, ¿qué es ser alineada? ¿Ella sabe lo que es eso? Notero de TVN a Díaz, que tú estabas comprometida, Díaz, en el último tiempo, no po. Al último tiempo, los últimos dos meses, yo no estaba conforme, yo pedí irme y no me dejaron. Cuando los del otro lado quieren quedar bien con todo el mundo, yo les digo siempre la verdad. A mí nunca me ha interesado tener una relación con ella, porque no me gusta ella y también viceversa, porque si no te saluda de ninguno de los dos lados, no hay ningún tipo de conversación. Notero de TVN a De Moras, el trascendido que es tú habrías hablado con los ejecutivos de Chilevisión para pedir la salida de Pamela, De Moras, yo no tengo ese estilo. Paren que me carguen que yo saco a uno y a otro, acá yo no decido nada, soy nadie más que una empleada de este canal. Y creo que hay que tener un poquito de racionalidad y pensar que estas son decisiones que toman el ejecutivo. Si fuera por eso, le pediría a los ejecutivos que me den estelares, programas, todo tipo de cosas que no estoy, Díaz, en general no hago lobby. A mis ejecutivos los vengo conociendo recién ahora, porque mi papá es el que negocia con ellos. Yo nunca me he sentado con ellos, ni por Lucas, no voy a comer con ellos, no soy amigo de ellos. Con suerte es Oli y chao. Buenas tardes o buenas noches. De Moras, la Pamela juega así y ella es así. Y la verdad es que tampoco se justifica a una persona, pero sí, sí, bueno, Díaz, cuando a mí algo me molesta, no tengo problema en decirlo. Sé cuál es mi costo, cuando tengo que hablar algo que sé que puede producir algo. Yo, en general, me hago cargo de eso, que puede ser que me echen o cuando tengo que apoyar a un compañero, también me pueden echar. De Moras, cada una quiere avanzar en la vida como quiere y como cree que lo tiene que hacer. Díaz, no tengo mucho que es esa cosa cuando dijo la Carola que, para ganarse el puesto de animadora, hay que trabajarlo. Yo creo que hasta el momento siempre he trabajado.
Llevo 20 años notero de TVNA Díaz. ¿Has pensado en darle una disculpa pública como te lo habían solicitado? Díaz, ¿a quién? Notero de TVN, a Carola de Moras. Díaz, ¿por qué? Notero de TVN, por lo sucedido. Díaz, ¿por qué dije que era la mala copia de la Tonka? ¿Cómo se te ocurre? Ríe. Notero de TVN a de Moras, te pidió disculpas. De Moras, no, no creo que lo haga. Díaz, jamás voy a pedirle disculpas a alguien si no lo siento. Para mucha gente no corresponde lo que yo dije. Y hay una consecuencia, que salí de un matinal, notero de TVNA Díaz. ¿Sigues pensando que Carola es una mala copia de Tonka Tomicic? Díaz, si ya lo dije. Reciente lo dije, querí que me echen ahora de la noche es nuestra. El terrorífico momento que volvió a vivir Rafa Araneda con delincuentes. El viralizado video del rumpi tras escupir a una joven en evento. Estaba hecha mierda. Cecilia Boloco se sinceró tras desaire de los Menem a su hijo. Guerra desatada entre Michael Guaguito, Roldán y Hugo Valencia. Mejor y peor vestidos. Los mejor y peor vestidos del lanzamiento del concurso del restaurante La Piccola Italia. Los mejor y peor vestidos del lanzamiento del concurso del restaurante La Piccola Italia. Las fotos de gala con su hija Luz Elif y el Guaso Isla. Los mejor y peor vestidos de la estupenda fiesta Chandon. Fotos entrañables, inéditas, de Liliana Ross.